Hola a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigas, amigos y suscriptores. Soy Baiteos. Sean bienvenidos a un nuevo video tipo teoría y del año 2020, en la cual se va a tratar nuevamente en una de mis sagas de videojuegos de peleas favoritos de Mortal Kombat. Esta teoría se llama la teoría de Camille. Antes de comenzar con este video, les dejo en claro dos cosas. Primero, toda esta teoría es 100% personal, lo cual, si apruebas o no dicha teoría, queda bajo el juicio del espectador que está viendo este video. Y segundo, como en la teoría que hice hace más de 2 años casi no tiene información oficial, además que será algo corto de tratar. Agradecimientos a Rodrigo Fanfix y más por la idea acerca de esta teoría. Ahora sí, que comience este video. Se dice por especulaciones que Chameleon es perteneciente de la raza Saurio y por ende es prominente del reino Saterra. Por si se lo preguntan, la raza y el reino que mencioné antes proviene del luchador llamado Reptile. La teoría en sí no se va a tratar de sus orígenes y raza, sino que se trata de por qué Chameleon es enemigo de Reptile a pesar de pertenecer supuestamente a un mismo reino y raza. Para que se haga una idea, les pongo el siguiente audio del juego Mortal Kombat X en la introducción de ambos Reptiles. Chameleon, soy yo, Reptile. ¡Muéstrate, cobarde! Ahora sí, les digo la teoría en sí. Posiblemente, Chameleon traicionó o fue un desertor. ¿En qué sentido se estarán preguntando? Veo una de estas dos posibilidades, y ojo que son aún más especulativos. La primera posibilidad, que Chameleon quería incentivar a su raza a formar parte de una nueva generación de reptiles. Así como el gran maestro de Lin Kuei incentivaba a sus guerreros en que se convirtieran en cyborgs. Pero en este caso, reptiles aún más humanizados. Tal vez, la única en ofrecerse en ser aún más humanizada, es la versión mujer de Chameleon. Y cuando Reptile se enteró, decide intervenir los planes de Chameleon en humanizar a su raza en una pelea. Pero Chameleon huye junto con la versión mujer del reino Saterra. Pero con el tiempo la versión de mujer decide volver a su reino dejando solo a Chameleon. Y la segunda posibilidad, Chameleon tiene sus propios planes para querer ser el nuevo líder del reino Saterra. A lo mejor logró convencer poco a poco a algunos guerreros para que apoyen su idea de ser el nuevo líder de Saterra y con propósitos más directos. Pero Reptile lo impide sin resolver en un combate mortal. Y si uno de los dos pierden, será finalizados con un fatality. Como resultado de una pelea reñida, Reptile sale vencedor y decide acabar con él. Pero Chameleon se esfuma rápidamente para evitar ser asesinado. Después de eso, Reptile dio por jurado que si lo encuentra, lo iba a matar en el acto. En resumidas cuentas, sea cual sea su propósito o su intención, llevaría a la traición o desertor de Chameleon. Tan así que Reptile lo quiere dar por muerto en el día en que estos dos se vuelvan a enfrentar. Puede que haya más teorías acerca de este peculiar luchador, y por eso mismo les invito a dejar sus propias teorías justo aquí en los comentarios. Bueno gente, esto ha sido todo. Si les gustan, no olviden poner pulgar arriba. Si quieres, puedes compartir este video con tus amigos, es tu elección. Y antes de decirles adiós, les invito a que pasen por mis demás redes que son mi foro de Steam, Hispanus Gamerus, al grupo de Discord Clip City y a mi página de Patreon donde toda donación es completamente voluntaria. Ahora sí, se despide Baiteos. Y opinen sin miedo acerca de esta teoría. Adiós.
adiós y gracias por su atención.